Bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con la voz de abajo de Sechove, pero antes no olvides suscribirte si no lo estás, comentar, darle like y compartir este vídeo en las redes sociales para que nadie se lo pierda y todo el mundo pueda aprender esta canción sin querer hacerlo. Comenzamos. Bueno, pues la canción, como he dicho en el otro vídeo, tiene tres partes. Es de dificultad media, ¿vale? Fácil media. Depende de cuánto recorrido tengas en gaita, no te va a costar nada aprenderla. Simplemente tiene algunas cositas pues que siempre dificultan un poquito, como puede ser un cambio de presión o así. Pero la voz de abajo no vamos a tener ese problema, ¿vale? Es un poquito más sencilla en ese aspecto. Y bueno, pues vamos a comenzar con tocándola primero. Iba a decir ya aprendiéndola, pero no. La toco primero, como siempre, y luego la aprendemos. Antes de empezarla, recordaros que esta canción es de letra tradicional y la música pertenece a Paulo Nogueiras y Magoya Bodegas. Me cuestan muchísimo los nombres, ¿eh? Ya lo veis, en varios vídeos me trabo yo sola. Cosa mía, no tiene nada que ver. Vale, pertenecen al grupo Treixadura, que si no lo conocéis, espero que estéis ya buscando en YouTube Treixadura y flipéis un poco si no lo conocéis. Comenzamos con la primera parte. Empezamos en el do. Do, re, mi, la. Y ahora insisto mucho en este paso, ¿vale? La voz de abajo es muy fácil, pero la voz de arriba es donde viene la dificultad si no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque hace un si, do, si, do. O sea, hacemos este cambio, ¿vale? Que si no lo tenemos muy practicado, podemos usar la canción de excusa para practicar o tocar la voz de abajo, ¿vale? Esa es otra opción que siempre está ahí. Pero bueno, para que lo entendáis también, ¿vale? Si solo vais a tocar la voz de abajo, también entender la otra voz. Repetimos estas dos frases. Y ahora seguimos. Vale, hace el mismo dibujo. Una pequeña escala, pero retrocede de vez en cuando para que no sea plana, ¿no? Y aquí vale, ahí en el último trocito, la tercera vez, en vez de hacer re, mi, fa, sol, hace re, mi, sol, fa. Justo es lo que cambia, ¿vale? Y ahora
llegamos a la mitad, parece que repite, pero todavía no es la repetición, ¿vale? Esto ya lo sabemos hacer. Y aquí cambia. Hacemos esta subidita. Vale, y ahora sí se repite la parte, que es lo que vamos a hacer. La primera casilla de repetición es esta, yo voy a hacer ahora la segunda casilla de repetición. En este caso las dos casillas son iguales, pero tenemos un pero. La primera casilla, el mi, dura una blanca y una corchea, y la segunda casilla dura una blanca y una negra y luego una corchea. Vale, es un poquito más larga. Comenzamos la segunda parte. Hemos acabado en el mi y empezamos en el mi. Perdón. Seguimos. Voy más despacio. Como veis, hago lo mismo que en la voz de arriba, por si no habéis visto el vídeo. Hago batimento picado a propósito, ¿vale? Porque justo termina ahí la frase, la letra, y comienza otra frase. Va. Esa sería la primera frase en letra, ¿no? Y ahora. Repetimos. Vale, continúa y pasa una cosa curiosa, que luego utiliza la misma melodía, pero la letra no se acaba ahí en ese punto. Entonces lo que hago es dos batementos. Un poco lioso puede parecer al principio, pero cuando la escuchas luego dice, vale, tiene su sentido, ¿no? En la primera termina justo la frase de la letra ahí y cortamos. Y la segunda vez no termina ahí la frase y no cortamos, hacemos ligado. Ahora sí, repetimos esta segunda parte. Hemos terminado en el do, en este caso. Vale, cojo justo el final. Ahora. Vale, esa sería la segunda casilla. Y ahora ya comenzaría la tercera parte, que es la de se chove con silencio y todo. ¿Va? Hemos terminado en el do y hay que hacer un picado. ¿Vale? Eso es se chove. Silencio de una negra con, de una corchea, o sea, de negra con puntillo. Seguimos. Ahora la siguiente frase. Otra vez. Tenemos ya dos frases, buen momento para unirlas, aunque yo no lo haga en el vídeo. Y continuamos. Hemos terminado aquí y ahora vamos al fa.
Vale, es lo mismo, lo único que cambia es que es una nota más abajo. Sí, hemos hecho antes un sol, más o menos. Sí, es una nota más abajo. Perdonadme el cacao mental que tengo hoy, pero he tenido complicada la semana, ¿vale? No ha sido fácil. Entonces, hemos hecho sol, 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 la, sol, y ahora hacemos fa, 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 fa. Vale, añade dos veces más la repetición, pero el esquema es el mismo en el resto de notas, ¿va? Y la medida, ¿va? Otra vez. Y ahora sí es exactamente lo mismo, pero desde el mi. Vale, y aquí ya se repetiría la tercera parte, que es lo que vamos a hacer, y enganchamos con la segunda casilla, ¿vale? Y luego ya se repetiría la primera parte. Vale, dicho esto, después del silencio, vale, entraríamos directamente en ese do, y la verdad es que queda pobre. Lo estaba tocando ahora, hace años que no toco la canción, vale, le he tocado a la cosa igual más de 10 años que llevo sin tocar la canción esta. En general, no se tocó una época, bueno, una época que me dio mucho por esta canción, incluso en el grupo creo que la tocamos alguna vez, no recuerdo bien, pero luego la dejé. O sea, no hubo algo ahí que me falló en la canción. Me gusta, pero por circunstancias, pues eso. Y estaba recordando, y según voy, me pide un picado después del silencio, que no lo lleva. Entonces podemos hacer un picado como adornos, ¿vale? Lo hago ahora de ejemplo. De hecho, queda mucho mejor al entrar, después de, en este caso, con la gaita, ¿vale? Le metemos ahí un picado en esa nota de adorno, ¿vale? Ahora sí me suena, ¿vale? Estaba tocando como viene la partitura y digo, hay algo que no me termina de cuadrar, ¿vale? Era eso. Hay veces, como veis, que hay cositas que se hacen con adornos y que, bueno, pues no los lleva la canción, pero hay veces que le quedan mejor. Bueno, pues dicho esto, espero vernos muy prontito. Vais a tener sorpresas durante estos días debido a que llevo un año subiendo vídeos, ¿vale? Y lo quiero celebrar con vosotros. Va a haber cositas, no muchas, ¿vale? Pero alguna va a haber que no es tan habitual en el canal. Nos vemos la próxima.